¿Cómo les va a todos? Hoy en este programa de Voces sin Guión vamos a comenzar a hablar sobre cuatro distintos tipos de versos, de métricas de poesía. Adrián, ¿cómo comenzaste con el soneto? ¿Cómo lo encontraste por primera vez o quién te llamó la atención? Bueno, yo lo descubrí el soneto en la secundaria porque me lo dieron, como sea, te lo dan en literatura, creo que fue en la secundaria. Y bueno, te lo dan. Cuando me dio por escribir, no empecé ni siquiera escribiendo sonetos, empecé escribiendo cuentos. Y después, cuando empecé a pasarme un poquito la poesía, empecé a escribir romances y por último, no sé por qué me salieron ya, no sé si es que lo tenía en la mente por lo que había estudiado, sobre todo. La gente del siglo de oro, los poetas del siglo de oro de español. Y entonces con esa influencia empecé a escribir sonetos. Creo que mi primer soneto que escribí lo escribí que tendría ya sobre los 22 años por ahí. Bueno, quiere decir hace unos añitos ya casi. ¿Te acordás sobre qué trataba el primer soneto? ¿Qué es lo Sí, primero que te inspiró? los primeros sonetos que escribí, que todavía guardo algunos por ahí que no se los muestro a nadie por decencia, ¿no? Son como casi todo lo que escribe la gente cuando empieza a escribir, que son temas relacionados a lo romántico, al amor, etcétera, o al desamor, lo que sea. Eso fue lo primero que escribí. Casi todo el mundo empieza por ahí. Genial. Bueno, Nelson, ¿cómo descubriste el haiku? ¿Cómo te enamoraste del haiku? ¿Lo viste en algún lado? Bueno, Diego, la realidad lo mío es extraño. No es que yo tenga un enamoramiento del haiku. Lo que sí tengo es un profundo respeto hacia él, porque el haiku lo fui encontrando a medida que me fui relacionando con la experiencia zen. El zen no es una filosofía, tampoco es una apreciación de la vida, sino más bien es una experiencia científica de existencia. Entonces, bajo ese sentido, a lo que comencé a relacionarme con la cultura muy antigua de los zen japoneses, los samuráis, fui encontrando esto del haiku. Y el haiku, por eso hoy lo vamos a explicar bien, porque por ahí anda muy confundido. Y, o sea, la gente cree que escribe haikus y está haciendo cualquier tontería en nombre de ellos, ¿no? El haiku tiene también un tipo de estructura, que es una estructura donde desaparece el sujeto, ¿no? O sea, no existe la persona. No existe María, no existe Juan, no existe Pedro. O sea, ellos son lo más objetivos y científicamente posibles. Siempre he dicho que es lo más parecido a una fotografía, ¿no? Pero bueno, eso te puedo dar de introducción. El enamoramiento vino a través del zen. Exacto. Silvia, tu turno. ¿Cómo te enamoraste? ¿Cómo te encontraste? ¿Cuál fue la primera cita que tuviste con la rima JB? Bueno, mira, mi encuentro con la rima JB fue de la siguiente manera. Yo soy seguidora de una revista digital de acá de Salta, que se llama la revista Esperanta, y en la revista había un artículo muy interesante que hablaba de la rima. El artículo estaba escrito por el señor Juan Benito Rodríguez Manzanares, que es un poeta y un escritor valenciano muy reconocido allá en España. Y la verdad que me pareció interesante e hice un comentario ahí en la página destacando de lo que decía el artículo, ¿no? Y me contestó Juan Benito, leyó mi comentario, me contestó y me puse a husmear y a ver quién era Juan Benito Rodríguez Manzanares. Y este aquí que descubrí que era el creador de la rima JB, que ¿Qué es tal? una estructura, una composición neoclásica que fue creada en el año 2012. Yo no la conocía hasta ese momento. Y es bastante singular porque la mayoría de las composiciones que nosotros conocemos como poesía clásica siempre tienen versos pares. En cambio, la rima JB es impar porque es una estructura de 11 versos, que está dividida de la siguiente manera. Los dos primeros versos forman un pareado, después viene un cuerpo monorrimo de cuatro versos, le sigue otro pareado y al final, que esto es muy singular y muy propio de la rima JB y es lo más original que tiene, digamos, un terzo. Un terzo que rima el primer verso con el primer pareado, el segundo verso rima con el cuerpo monorrimo y el tercer verso con el segundo pareado. Así que da la impresión muchas veces de que el tercio ese no rimara con nada, pero en realidad sí.
Yo creo que sí, que rima porque, digamos, tiene eso circular de cerrar el poema Exacto. aunándolos, hilvanándolos, todos en lo último. Exactamente. No sé si estarán de acuerdo, no sé si Adrián o Nelson habrán visto algún poema en Rima JB, si los conocen. Adrián, ¿lo conoces? Yo he visto los de Slippy, pero no es que conozca mucho. O sea, había oído mencionar la rima Está. JB antes, pero no es que la conozco mucho, así que. Claro, ¿no? Igual que yo. Yo de mi parte le agradezco a Silvia porque he sido sumamente ignorante de eso. A ver si ustedes están de acuerdo. ¿No tiene un cierto parecido con el Ovillejo? Porque yo que he escrito Villejos, sí le encuentro un parecido. El ¿En qué Ovillejo, como. notas, Diego? En el sentido de que el Ovillejo se compone de tres pareados, ¿sí? Tres pareados. El primer verso es un octosílabo y el segundo es un pie quebrado, o sea, tiene tres sílabas, ¿sí? Tiene, entonces son tres pareados, uno, dos y tres. Y el último, y después tiene una última estrofa de cuatro, ¿sí? Una redondilla, en que el último verso se compone de los tres quebrados, o sea, te aúna los tres pareados anteriores. Claro, en ese sentido, en cómo se une la rima, ¿no? Claro, cómo se une Exacto. la rima. Exacto, en el Claro, sentido perfecto. circular, en el sentido de que hilvana los pareados Perfecto. anteriores. Perfecto. Yo lo encontré por lo menos parecido. Y para que se entienda un poco la estructura, que es media complicada, más vale lo explicamos a través de un Ovillejo. Yo escribí uno que se llamaba Soberano, ¿sí? Para que entiendan. El primer pareado. ¿Quién halla oro en el pico? Son ocho. El rico. ¿Qué ve en la mina que drena? Su cena. ¿Le sabe bien a la larga? Amarga. No obstante, el tiempo se encarga de darle el oro al gusano, es este cruel soberano y el rico su cena amarga. Ah, ¿Se bien. entiende? Perfecto, Une las sí. tres anteriores, los tres pies Claro. quebrados. Claro, en ese sentido sí es muy parecido, ¿ves? En esa unión, cómo cierra y unifica todas las estrofas, digamos. Sí. Exacto. Ahora, en cuanto a las posibilidades de la rima JB son muy grandes, porque recién, bueno, Adriana hablaba del soneto. Un soneto sí o sí va a tener una estructura de 14 versos. Y si yo quisiera ampliar el poema, tendría que escribir otro soneto, pero digamos, son dos composiciones diferentes. En Exacto. cambio, lo que tiene digamos, yo lo que le veo de positivo a la rima JB es que yo puedo enlazar distintos JB. Entonces, yo Exacto. tengo incluso poemas escritos de 4JB, de 3JB, de 2JB, y entonces eso me permite sumar y hacer un poema mucho más extenso, digamos, ¿no? Bueno, y eso me transmite, me permite fluir hacia mi temática que es la décima. Y justamente uno de los temas por los cuales que yo les contaba a los chicos, yo elegí la décima, es porque me permitía enlazarlas, ¿sí? Y formar una historia. Yo, por ejemplo, tengo historias enteras, como los grandes poemas épicos, en los que yo unifico la historia mediante engarces, ¿sí? Del último verso con el primero. Un lector en Facebook me decía, vos no usás décima espinela, es decir, no seguís una estructura de décima espinela porque vos la quebrás al principio. Vos el primer verso lo dejás libre, me decía. Y yo le digo, sí, dejo el primer verso libre de la décima porque eso me permite unir más fácil, ¿sí? A la hora de contar una historia o a la hora de seguir la temática. ¿Cómo me enamoré yo de la señora décima? Gracias a la gran Violeta Parra, la gran poeta, cantautora chilena. Lo que me llamó la atención primero era que usaba regionalismo, para ir para allá, vieron como el Martín Fierro, eso es lo primero que me llamó la atención, que tenía mucho carácter de payada. Y lo segundo que me llamó la atención fue que utilizaba la estructura de décima espinela. Yo no conocía a Vicente Espinel todavía, a don Vicente, pero sí conocí la décima a través de eso y bueno, y me enamoré por el sentido de que yo podía contar una historia. Bueno, Adrián, contanos cómo se estructura el soneto, más o menos para tener una idea, qué posibilidades tenemos. Bueno, como bien decía Silvia, como bien decía Silvia, el soneto son dos cuartetos, tiene dos cuartetos y dos tercetos, o sea, un total de 14 versos. Hay sonetos, hay sonetillos de 8 sílabas, octosílabas, hay sonetos alejandrinos de 14 sílabas, hay quien he visto escritores hacer sonetos duodecasílabos, de versos de 12 sílabas, pero el que más extendido está, para mí el más elegante también y el más utilizado,
por los escritores desde el siglo XIV hasta hoy, el soneto con versos en decasílabos de 11 sílabas, que además es el verso noble en español, el endecasílabo. Es como el verso más importante, o sea, más utilizado, más recurrente en lengua española. Eso es un soneto. La rima debe ser de un soneto clásico. La que yo uso, la que más se usa es ABBA, ABBA. Y en los tercetos usted tiene, hay como 24 o 27, no recuerdo bien, posibilidades de rima. Ahora, también lo puede hacer intercalar la rima, ¿no? A, B, A, B, A, B, A, B, que es menos frecuente, pero bueno, ahí sí se ve, hay personas que lo hacen. Bueno, esos 14 versos. A mí, yo no necesito, por ejemplo, yo no necesito muchos versos para escribir, aunque bueno, se han visto que también escribo a veces poemas en décimas un poco más largos, pero, con 11 versos, con 14 versos, perdón, yo soy muy feliz. Ahí yo puedo hacer lo que yo quiera en ese pedacito, y me parece oportuno, porque la gente de hoy no lee mucho, y a veces hasta para leer 14 versos la gente es un poco vaga. Imagínate, a veces cuando tú le pones algo largo a la gente no lee nada. Entonces, bueno. Sí, acá decimos pachurrienta, ¿no? Es medio pachurrienta, medio que no quiere leer. A mí lo que me gusta de vos, Adrián, que siempre te lo destaco, es la forma en que vos encabalgás los versos. Vos decís, no tengo espacio. Bueno, no importa. Le busco la vuelta y utilizás esos encabalgamientos que a mí me gustan porque te permiten extenderte un poco más y terminar lo que querés decir, que es lo importante, ¿no? Bueno, claro, con ese encabalgamiento tengo dos historias tristes y cómicas a la vez que me han sucedido en los últimos años. El encabalgamiento, que cuando la gente empieza a escribir generalmente, muchos piensan que la idea tiene que acabarse cuando se acaba el verso, lo cual es totalmente erróneo. Y cuando uno lee, por ejemplo, los poetas, los grandes poetas, se da cuenta que todo el mundo lo utiliza, porque además te da más flexibilidad en lo que tú quieres escribir. Porque además es muy monótono si tú siempre vas a terminar en la idea al final del verso. O sea, el verso no tiene que coincidir con la oración gramatical, no tiene por qué. Bueno, me pasó hace unos 2 o 3 años, a Nelson le conté esta historia, que envío una muestra de poemas a una editorial acá en Ecuador. Mis poemas incluso tienen encabalgamiento de estrofas y el ¿cómo se llama? El editor jefe, que es un escritor ecuatoriano conocido en el medio que no voy a mencionar evidentemente, me dijo, bueno, sí, me gustaron mucho tus poemas, pero no entiendo por qué haces esos encabalgados entre estrofas, no sé qué cosa. Me dijo, no entiendo, es que no comprendo. Me dieron ganas de mandarle, ya no, lo dejé ahí, ¿no? Pero me dieron ganas de mandarle unos poemas de Borges. Es decir, mira, a ver si entiendes esto, que él lo hacía también, a ver si no lo entiendes tampoco. Y lo último que me pasó, que sí fue desastroso ya, eso fue lo último, el desastre que a Nelson se lo conté. Hace un tiempo publiqué por ahí por el Facebook, Nelson y Silvia creo que lo leyeron, un soneto que escribí hace unos 3 años que se llama Una historia antigua. No sé si se acuerdan que empezaba algo así como, estoy con griego, al final se los leo, se dirige a un río, etcétera, cuya corriente no será la misma, etcétera. Bueno, lo publiqué en un cierto blog de algunos que se decían ex estudiantes de la UNAM en México, que habían hecho un blog que para promover la literatura, etcétera. Cuando mandé ese poema, me escribieron, ah, sí, nos gustó mucho tu poema, pero creo que debes hacer un poco más de atención a cómo terminan las estrofas, porque creo que eso lo podría arreglar, porque no está bien, porque no entendemos bien eso, ¿no? Y cuando lo publican, les bueno, sí, no le tomé mayor atención a eso, ¿no? No le presté mucha atención. Y cuando lo publican, eliminaron totalmente la estructura del soneto, lo pusieron como si fuera un texto de prosa, ¿no? Donde ellos veían que llegaba el punto, lo publicaron así. Oh. Estoy con miedo de seguir en un río, pero creo que son las mismas puntos. Entonces, así. Y dijeron, y además lo que pusieron fue, bueno, aquí tenemos al poeta fulano de tal, que nos regala un poema hoy dedicado a un griego llamado Estoico. ¡No! ¡Qué bruto, por Dios! Yo dije, bueno, puede ser que yo no conozca, déjame googlear, a ver si alguien se llamaba Estoico, pero dije, bueno, para mí Estoico es que Estoico, resignado de la corriente, ¿sabes? Claro, dije, bueno, claro, ¿sabes? No, capaz que existió, dije, bueno, déjame ver si se llamaba Estoico. Bueno, lo más parecido a eso fue el futbolista húngaro ese, Cristo Stoikov, de los 90, ¿no? Y bueno, cuando tú googleas, lo primero que aparece es estoico, del estoicismo, de la resignación, del dolor, etc. Y por extensión, la gente que está resignada. Entonces, yo hice eso para crear esa atmósfera de lo griego, estoy con un griego, se dirige un río,
estoico, coma, vocativo, ¿no? Y esta gente no sabe ni lo que es el vocativo, ni lo que es el estoicismo, ni lo que es el soneto, y Edison de Luna. Adrián, debes tomar en cuenta algo, y verás, yo tengo una costumbre un poco extraña. Desde que yo era estudiante, luego de responder las preguntas que me hacían los profesores, había muchas de ellas con las que yo consideraba mal planteadas o no estaba de acuerdo, pero sin embargo les respondía con la estructura que ellos necesitaban, pero siempre al final de los exámenes les escribía las preguntas que yo quería saber. Entonces decía, ahora que yo he respondido, quiero dejarles estas preguntas a que me respondan en clase. Les ponía en problemas porque siempre preguntaba unas cosas complicadas. Pero ¿por qué te doy esta introducción? Porque hay muchos poemas que a mí me gusta ponerles una nota a pie de página. Porque lastimosamente sí, Adrián, no es por demigrar, pero vivimos una cultura tan vergonzosa en estos momentos. La gente es poco estudiosa, la ignorancia es muy atrevida, que sí vale a veces ponerles al menos para ellos, así no lo publiquen, pero con una pequeña nota a pie de página, ¿no? En lo que también es un reto, porque uno tiene que reducir las palabras al máximo, ¿no? No puede relatar toda la historia, ni el hecho científico, ni el argumento, pero sí darle a entender en pocas palabras qué es lo que está sucediendo. Pero nunca tengas miedo de eso, o sea, la vida es de luchar y de defender lo que uno siente, y tampoco tengas miedo a esos accidentes, de estas tonterías pasan mucho, o sea, eso es casi natural en esta sociedad, e imagínate, en muchos de nuestros países latinoamericanos pasa más seguido, si en Europa pasa, que es una sociedad con un poquito de nivel de lectura más alto, imagínate lo que puede suceder aquí, ¿no? Yo creo que la elegancia del texto se pierde un poco si uno lo explica. Por ejemplo, no sé, a mí me gusta mucho Borges porque tiene muchas referencias, pero él nunca lo dice. Y yo te voy a poner un ejemplo. Cuando empieza el poema El Golem, ¿no? No sé, dice, si como afirma el griego en el cratil el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa. Y todo el Nilo en la palabra Nilo. Ahí está haciendo cratil, eso es uno de los diálogos de Platón. Entonces, el griego, ¿quién es el griego? Es Platón. Pero no hay que decir que el griego es Platón, eso lo tiene que saber uno, lo tiene que incorporar, o por lo menos lo tiene que investigar. O por decir, por ejemplo, un soldado, un poema que le dedica a Cervantes, ¿no? Que se llama Un soldado de Castilla, algo así. Entonces, él nunca menciona, pero uno se va dando cuenta de, y así hace muchas referencias. Yo creo que eso es explicar el chiste y es subestimar al lector. ¿Qué hago yo? Aunque lo que dice Nelson también concuerdo que es cierto. ¿Qué hago yo? Que ustedes ven, cuando yo publico algo en el Facebook o algo así, lo que le pongo es una ilustración que tenga que ver con el tema para que, bueno, situar un poco a la gente, una ilustración. Hace un tiempo Silvia me comentaba un poema que hice de Agartha, que me gustó, que es una ciudad mítica, etcétera, y puse una foto relacionada. Bueno, porque yo sé que la gente hoy es visual, porque lo hace así, pero la gente, o sea, debería preocuparse, yo creo que no, que debería preocuparse. Ahora, si uno le explica a la gente, hay dos cosas, ¿no? Es verdad lo que dice Nelson, pero es que mucha gente a veces ni le interesa que uno le explique. Yo no me molesté con los chicos que hicieron eso con el poema, lo de estoico y esa salvajada. Simplemente dejé de escribir porque si tú le pones a explicar a la gente, si tú le pones a decir después en este tipo es un pesado, no sé qué cosa, se cree, no sé qué, es un pedante, qué poco humilde, que no sé cosa. Sí, porque sabes que la gente ahora funciona así. Con respecto a esto que vos decís de que es difícil encontrar gente lectora, bueno, justamente Voces sin Guión lo que pretende hacer es juntarnos a nosotros, ¿sí? Y a partir de nosotros, que sí somos lectores y que buscamos perseguir la curiosidad, ¿no? El anhelo de nuestra curiosidad, irradiar a partir de nosotros un poquito más de esa filosofía, del amor por el saber. Nelson, el haiku, ¿qué onda con el haiku? ¿Cómo se compone? ¿De qué se trata la estructura? El haiku es escribir, no describir. Son cosas muy distintas, escribir a describir. ¿A qué me refiero? El describir es relatar, contar algo específicamente, y eso no hace un haiku. Yo siempre he dicho que el haiku es lo más parecido a la fotografía. Como si dejases la cámara en el modo de que esté capturando durante una hora imágenes, y de pronto, sin haber ni siquiera el fotógrafo, simplemente ha habido un enfoque y coges y muestras lo que ha sucedido. Entonces, el haiku fue creado intencionalmente por los zen en el Japón con un objetivo, deshacerse del ego. Esto no vas a escuchar en otro lado. O sea, quieren deshacerse del yo, de los pronombres personales o de los sustantivos que se hacen en ese sentido, como decir María, Juan, José o alguien,
para mostrar las cosas tal cual son, de la manera más científica, sin disfrazarles, sin filosofar sobre ellas. Por eso es que siempre he sostenido que mientras uno no haya tenido una experiencia zen, no debería escribir haikus. Es muy distinto a decir que yo tengo una filosofía zen, tengo una apreciación. No, eso es subjetivo, estamos hablando de un sujeto. No, la experiencia zen, porque ponte un maestro zen, si tú le preguntas qué es la contaminación, él no pierde el tiempo explicándote, como dice bien Adrián, que no le gustan eso las explicaciones. Él viene con el tacho de la basura y te echa en la cabeza, se acabó el asunto, esa es su respuesta. ¿Quieres saber qué es la contaminación? Aquí la tienes, vívela. No estemos hablando de ella. El haiku técnicamente lo caracterizan por la escritura de tres versos, ¿no? Donde no existe una rima. Obviamente aquí el asunto no es escribir en rima, no es de buscar enlaces ni nada por el estilo. Te he dicho que es como un retrato fotográfico en el cual tú retratas algo y acontece. Esto se ha enfocado aquí dentro de la cultura occidental en dividirlo en la estructura de que estos tres versos estén el primero de cinco sílabas, el segundo de siete sílabas y el tercero de cinco sílabas. Eso se habla de la estructura que es 5-7-5, pero también esto se debe a un mal entendimiento de los idiomas, te contaré. Porque el haiku originario en el idioma japonés se habla de 17 moras. La mora es una cosa muy distinta. La mora es una unidad fonética que es mucho más pequeña que la sílaba. Y si lo tradujéramos a sílabas, en realidad fueran como 14 o a lo mejor 15. Pero bueno, se ha creído equivocadamente que el asunto es conseguir las 17 sílabas. Pero no es tan así. Yo te he dicho que primero nos deshacemos del sujeto e inclusive del mismísimo objeto, se muestra la vida tal y cual es. Y eso es un reto dificilísimo. Sabes que los maestros zen o los samuráis a veces se pasaban un año encontrando un haiku. No es que desesperándose ni pensando, no, encontrándolo. Caminaban, hacían la guerra, comían, hasta que un día aparecía el haiku. Y lo tomaban como un retrato de la vida. Pero aquí no hay gente que se sienta a escribir 50 haikus al día, ¿no? Porque lo hacen desde su percepción mental. Y eso, por eso es lo que digo, que hay que ser sumamente cuidadosos, ¿no? O sea, no se trata de cumplir únicamente eso. Y, o sea, igual hay pistas desde Occidente que nos dicen que debemos respetar el kigo, ¿no? ¿Qué es el kigo? Y, o sea, hablar de una época del año. ¿Qué es la primavera, el verano, el invierno, ¿no? O a veces de algo que nos enfoque en eso, hablar de la nieve, el sol, algo que nos lleve a ese enfoque de una estación del año o de un momento específico de la existencia. Pero en ese sentido, te podría decir que el haiku todavía muchas veces más allá. Es como capturar la totalidad en algo muy sencillo. O sea, en un haiku, o sea, esto simplemente, por ejemplo, yo enciendo ahorita esta fosforera, ya es un haiku, ¿no? Pero hay que encontrarle el sentido de si ese es un fuego para encender un cigarrillo, para iluminar, ¿no? Tal vez un quemador, una cocina, porque es saberles dar, o sea, esa inmensidad a los momentos más naturales que nos acontecen. He dicho que en el haiku no hay el yo. O sea, yo vi esto, yo esta otra situación. Y de repente una hoja tardía vuela del árbol. Acabó el asunto, o sea, simplemente estás viendo cómo ha caído, se ha desprendido una hoja. No hay una personalización, sino una personificación de la naturaleza o la vida cotidiana. Creo que es la palabra más adecuada que le encuentro en decir que no es personalización, sino personificación, ¿no? Entonces, bajo ese sentido, y, o sea, por ejemplo, nuestro gran amigo Pedro Burgos Montero, a quien le conocemos bien, ¿no? Poeta español, es un tipo muy interesante, muy inteligente, muy especial también, o sea, tiene un carácter muy especial. Yo converso con él mucho, lo quiero mucho, igual tengo la oportunidad que él, me he ganado mucho el cariño de él. A mí me impresionó sobremanera un haiku de él, y, o sea, me quedé pero pasmado, ¿no? Y me llevó a escribir inclusive un poema, y se lo contaba yo a Pedro, ¿no? Y solo era este: una vez hubo un verso sin poetas jamás escrito. Fíjate la inmensidad de lo que te dice. O sea, hay poemas escritos: el vuelo del pájaro, la ola que se cae, el sol que sale al amanecer.
te lo dijo todo. Por eso es que te digo que es una obra maestra del haiku lo que logró Pedro aquí. Porque te lo dijo todo, solo en eso de una vez hubo un verso sin poetas jamás escrito. A veces la brevedad es mortal. O sea, a veces es la faca, ¿no? El facón te abre a la mitad y te enseña mucho. A mí, por ejemplo, a Borges, vos que estabas hablando, Adrián, lo impresionó un francés que le describió la pampa, ¿sí? Como un vértigo horizontal. La pampa es, mirá, che, un vértigo horizontal. Y dijo Borges, la pucha, yo pasándome la vida viendo cómo podía describir a la pampa y este tipo, vértigo horizontal. Perfecto. Diego, eres genial, acabas de calar el asunto, tú que has sido enemigo de los haikus, porque tú me lo contaste en privado, que no les quieres mucho. Lo que pasa es que es bueno descubrir que por ahí se está haciendo una cantidad de tonterías que no son haikus. No sé cómo se llamarán, ¿no? Exacto, yo lo que vi es que muchos se escudaban con la idea de haiku a la hora de escribir verso libre y no había ni temática, ni lo que vos decís que tiene que haber una sensación frente a la naturaleza. Por ejemplo, Silvia escribió un haiku, que acá yo lo tengo, que decía, bajo mis ojos la piedra es puerta hacia el abismo. Acabo de descubrir que no es un haiku. ¿Por qué está personalizado? Y bien lo dice Nelson. Lo podría llamar, a ver, déjalo al poema, no lo descartemos al poema, porque escribí ese texto, ¿no? Ya no lo voy a llamar haiku, por respeto al haiku, porque la verdad que uno tiene que ser sumamente respetuoso cuando descubre o cuando pretende hacer o escribir acerca de un género, texto, de cuya cultura no conoce nada o conoce muy poco. Hay que ser sumamente respetuoso, hay que investigar, hay que leer. Yo creo que hoy en día se escribe mucho y hay muy poco respeto. Eso es lo que yo también observo, ¿no? Sí, es el escribir por el escribir, pero no hay investigación, no hay indagación, no hay reflexión. Se escribe sin sustancia, sin sustento. Y eso es lamentable, la verdad que es lamentable, ¿no? Una cosa me hace acordar, Silvia, yo sé que eres una mujer muy inteligente. Adrián, ¿recuerdas que aquí hay algunos tipos que escriben y le ponen abajo soneto y hasta firman y derechos de autor? Unas tonterías que qué serán, ¿no? O sea, y no son sonetos para nada. Y, o sea, lastimosamente hoy la ignorancia es muy atrevida, ¿no? Se escribe, yo no sé, desde el apéndice, no sé cómo es que lo hacen. O sea, a veces me he puesto a pensar, ¿cómo se esfuerzan en escribir tan mal, ¿no? O sea, talento único. Porque a mí me parece que eso exige esfuerzo, o sea, ser tan bruto, ¿no? Porque parece que le pusieran tanto esmero, ¿no? Tú, por ejemplo, sabes muy bien, o sea, yo no escribo décimas, tampoco escribo haikus, pero yo respeto, a mí me encanta la décima, tanto la décima antigua, yo qué sé, la copla real, o como tú la haces, ¿no? La décima espinela. ¿Sabes que acá también existe una décima de las culturas afroecuatorianas, ¿no? Sí, la décima esmeraldeña, claro. Aquí ¡una sí. belleza! A pesar de que no respeta eso de lo octasílabo, ¿no? De cada verso, pero sin embargo tiene un ritmo, hermano, que al escuchar esa décima te pones a bailar, o sea, te llega tanto a tu ser. Por eso es que a mí, para mí la décima es fabulosa, ¿no? Para mí me encanta el ritmo de los textos como maneja Silvia y los sonetos como lo hace Adrián, porque son sonetos muy sustentados, históricos, mitológicos. Se da cuenta uno de una persona culta con conocimiento. Como bien mencionabas de Borges, a pesar que a Borges no le gustaba complicarse con el lenguaje, ¿no? Él buscaba hacer lo más sencillo posible, ¿no? Borges es bien claro como poeta. Él no te enreda. En los ensayos sí, o en las charlas que daba, también era muy didáctico. Es uno de los tipos que, a pesar de no tener una buena voz, no tener el carisma, no tener los movimientos adecuados en un escenario, pero lo que te decía era increíble en una charla. Y además su conocimiento era tan amplio, desde la cultura oriental, occidental, antigua, afro, como debe de ser, o sea, alguien que se jacte de ser escritor. Les quiero un ratito solo decir, por ejemplo, a pesar de que yo no escribo haikus, hay veces donde han acontecido en mi camino. Idea vino, giro la cabeza, no dio vueltas, acabó el asunto. Idea vino, giro la cabeza, no dio vueltas.
O sea, usted no dé vueltas la idea, no esté pensando, o sea, ya vino. ¿Ya? Tres albos cantos le fueron suficientes al Mesías y al gallo. Esto para hablar de ese momento cúspide donde acontece la muerte de Jesús, ¿no? Es primavera, las malvas han teñido de cerezos la nieve. Cabo el asunto. Es así. Porque siempre viene después de la nevada, el cerezo es el anuncio de que la primavera ha entrado en el Japón. Y es una fiesta, pero increíble. Es una de las fiestas más grandes, no solo en Japón, sino también casi en todos los países del mundo. Debemos primero comprender que los asiáticos, ellos no tienen la costumbre de hablar desde el yo. O sea, por ejemplo, si tú bien lo dice Byung-Chul Han en ese sentido, a un coreano jamás te diría yo opino, yo pienso. Él te dice, la idea se ha anidado en mí. ¿Me comprendes? O sea, es una percepción. ¿Sabes que de alguna forma yo te puedo decir que tengo un antecedente, que tuve un gran profesor de filosofía? Mi profesor de filosofía se llamaba Nelson Riascos y era un tipo extraordinario. El primer día que nos mandó un examen, casi nadie lo olvidaría, porque él nos había preguntado qué es la dialéctica para Hegel. Acabó el asunto. Y la segunda pregunta era qué era la moral, qué es la moral para Maquiavelo, ¿no? Dijo, si quieren, váyanse a pasear, a caminar, me entregan mañana el examen, después de 2 días, no hay problema, váyanse a tal universidad, converse con profesores, ya, acabó el asunto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Mucha de la gente tenía ese vicio de poner, a mí me parece, yo pienso, yo opino. Y en el primer examen, el Nelson cogió y dijo, no me interesa ni su parecer, ni su opinión, cero. Usted tiene cero. Yo estoy preguntando, yo quiero el hecho concreto. Y ponte, en la pregunta de qué es la moral para Maquiavelo, obviamente mucha gente prejuiciada con esos tomos, con esos hablar, que en fin, justifica los medios, la gente comenzó a creer que es lo subjetivo del mal y no sé cuántas tonterías. Y sabes que casi nadie, casi todo el mundo sacó cero, excepto dos, que tuvimos una nota alta. Y fuimos los que respondimos como un haiku. O sea, respondimos en 4 o 5 palabras. ¿Qué es la moral para Maquiavelo? Le puse amoral. En Maquiavelo no hay moral. Acabó el asunto. Perfecto. Te entrenaba para un haiku, ¿no? Él no perdía el tiempo en eso. Y, o sea, te preguntaba unas cosas que en realidad era para que respondas en 1 o 2 líneas. Pero a nuestra gente le encanta especular, manifestar. Pero le enseñó a la gente ese vicio de quitarle eso de yo opino, yo pienso, a mí me parece, todo eso de lo discursivo, porque él no perdió el tiempo. A mí me parece que te sacaste cero, cero. Yo digo, ¿qué significa haiku? Es una contracción de haikai no koku. Es decir, el verso del primero, o sea, el primer verso, ¿sí? ¿Y por qué es el verso primero? Porque antes existían los rengas, y los rengas eran versos largos, enormes, y se componían de tankas. El tanka en realidad es el origen del haiku. El tanka, en vez de tener, como dijiste vos, la estructura, ¿no? De 5, 7, 5, agregaba 2 de 7 más. ¿Sí? Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? Entonces hacían 5, 7, 5, ¿no? 7, 7, 5, 7, 5, 7, 7, 5, 7, 5. Iban entrelazando y formaban una historia, como lo decía hoy Silvia. Eso se llamaban renga. Pero siempre se esperaba el haikai, que era la primera parte, porque era lo que te decía, de esto voy a hablar. Y acá se coloca la escena, como vos dijiste, vamos a hablar de que estamos en esta estación, ¿no? Y vamos a hablar de esta temática. El haikai era la parte más importante. Tan importante que se dividió, y hoy en día tenemos tanka, tenemos haikai, y el haiku es ese verso primero. Quería que se entienda más o menos el origen del haiku. Silvia, rima JB. ¿Qué posibilidades nos permite la rima? Que nos faltó, si nos contaste la estructura, pero sí. Nos faltó decir si qué tenemos en decasílabos, octosílabos, podemos jugar con eso. Dale. Lo que más se conoce como rima JB es la métrica en decasílaba, digamos, la estructura que tiene versos de 11 sílabas, ¿no? Pero se puede jugar porque hay una gran variedad de JB que van recibiendo distintos nombres de acuerdo a sus características. Por ejemplo, tenemos el JBEM, que es el JB de verso de arte menor, digamos, ¿no? Es decir, JBEM lleva la M de menor, porque se puede construir con versos de 8 sílabas, por ejemplo.
pentasílabos. Podemos jugar con una gran variedad de medidas, digamos, de metros dentro de lo que es la métrica del poema, ¿sí? Tenemos el JBA también, que es el JB alejandrino, por ejemplo. Quien quiera interesarse por la rima JB puede consultar en la página del escritor Juan Benito Rodríguez Manzanares. Ahí está toda la información, la documentación formal con todas las variantes, porque es un mundo que año a año se va actualizando, se van agregando nuevas posibilidades, nuevas variantes, así que eso no está cerrado, es un mundo todavía abierto y cambiando. Experimental, digamos. Experimental, exactamente, tal cual, tal cual. A mí lo que me gusta de tus rimas JB es que te mandás por el hexadecasílabo, o sea, chabón, el hexadecasílabo que es, no sé, es una víbora que tenés que ir arrastrando. Y sin embargo, sorteás muy bien el hecho de que el hexadecasílabo sea difícil a la lectura, porque cerebralmente uno tiene los hemistiquios, ¿no? Por ahí actuando en la cabeza, y sin embargo, que te animás, no solamente hacer una rima JB de hexadecasílabo, sino a entrelazarla y formar una historia. Y yo digo, así como a mí me gustan los encabalgamientos de Adrián, también me encanta eso del hecho de que seas audaz y que te hayas animado al hexadecasílabo. Eso está muy bueno. Ay, bueno, así gracias, Diego. Vos sabés que me gusta mucho. Me gusta mucho el hexadecasílabo. Yo me siento cómoda. Si bien tengo JB en decasílabos, pentasílabos, tengo algunos. Octosílabos también. Hoy publiqué uno en mi muro de Facebook, que siempre publico por ahí mis textos. Pero en el hexadecasílabo es algo que, en lo que me siento muy cómoda. Me permite decir lo que quiero decir, digamos, ¿no? Exacto. Es lo que te permite, es porque es bastante amplio y porque decís, puedo cerrar una idea mucho más fácil, que es lo que, ¿no?, lo que hablábamos hoy con Adrián. Bueno. Vamos a dar un ejemplo para que se entienda de qué se trata cada una de las métricas, ¿no? Yo voy a recitar, mejor dicho, una de mis décimas. Y dice así: no creo exista en el plinto de las virtudes supremas mayor afluencia de emblemas que en la mujer, cuyo instinto le otorga el don variopinto de ser lo que el alma exija, en el capricho ser hija y madre ser en consejo, gloriosa novia en cortejo y amiga en rubia sortija. Esa es la décima que yo dediqué a la mujer una vez, en el Día de la Mujer se lo había dedicado. Entonces ahí se puede ver claramente, yo hice una acentuación un poquito enfática para que se entienda dónde caían los versos, la décima espinela. Querido Adrián, tu turno de ilustrarnos mediante un ejemplo de un soneto. Si tenés por ahí a mano. Sí, tengo, pero bueno. Algo que no había dicho, que es importantísimo en cualquier poema, no solo en el soneto, es el ritmo, ¿no? El ritmo es todo. Ahora cito a Pedro Burgos, ¿no?, que decía que el ritmo es la sangre del poema. Y es verdad, ¿no? Es lo que hace que fluya. Entonces, el soneto, por ejemplo, a veces la gente escribe, no solo el soneto, ¿no? Digo el ejemplo del soneto, pero a veces la gente escribe, como dice Nelson, sin ton ni son, y ponen, aunque tengan métrica, los versos no funcionan porque no tienen ritmo. Entonces yo, desde que hace par de añitos que tengo un poco de conciencia de esto, te das cuenta que, por ejemplo, la acentuación de las sílabas, ¿no?, es lo que marca el ritmo. Y en el soneto hay muchos tipos de sílabas, ¿no? Está el heroico, está el melódico, está el enfático, siempre cae en la sexta sílaba la acentuación. Pero también están los sáficos que caen en la cuarta sílaba, en la octava, el sáfico pleno, pero si lo pones alguno que cae en la séptima de gaita gallega, o sea, hay muchas posibilidades de versos para el ritmo. O sea, que no es que tú puedas hacer el verso como uno le dé la gana, sino que tiene su sonido y tiene sus cosas. Hay gente que he visto, que bueno, yo no he llegado ahí todavía, pero hay gente que he visto que te hacen un soneto heroico, o un soneto sáfico, o un soneto enfático, porque hacen todos los versos exactamente con el mismo ritmo, lo cual es bastante difícil. O sea, es casi una ciencia, ¿no? Es casi una ciencia. Y la gente de hoy no respeta, o sea, la gente, como dice Silvia, la gente de hoy no respeta esas cosas, ¿no? Bueno, voy a leer un sonético y después, a manera de conclusiones, voy a decir algunas consideraciones, pero al final ya de todo. Bueno,
Sabes que estaba contando esta semana, ¿no? Que bueno, salvando las distancias. Salvando las distancias, ya tengo ya escrito 153 sonetos. Que digo salvando las distancias porque me falta uno para llegar a Shakespeare. Me falta uno para llegar a Shakespeare en cantidad, por supuesto que no vamos a aventurarnos a decir la calidad. Pero bueno, ya sé que Lope de Vega tiene 3.000, así que estoy jodido en ese padre. Igual el mejor crítico es el tiempo, querido Adrián. Sí, sí, nunca sí. Vamos a saber si somos buenos o mal. Bueno, este es un soneto. También escribo muchos sonetos de versos de cuartetos independientes, donde la rima de los dos cuartetos no es igual, porque también eso me da un poco de libertad. Borges usaba mucho también el soneto de versos independientes. Bueno, esto se lo dediqué a Van Gogh, ¿no? Entonces, ¿por qué quería escribir algo de Van Gogh ese día? No sé. Y me puse a leer, buscar en las redes poemas escritos a Van Gogh. Y me llamó mucho la atención un señor de Colombia, de estar por sus 60 años, 50 y tantos, 60. Pero buenísimo, buenísimo, tremendo poeta. Entonces le cogí un verso de un poema que me gustó, dedicado, de unos 7, 8 u 8 poemas que tiene dedicados a Van Gogh. Y dice así el poema Van Gogh. Y el verso de él dice así: seco y oscuro como un charco de obsidiana y extraño, más extraño. León Gil. Entonces usé ese verso para comenzar mi poema. Y dice así: extraño como un charco de obsidiana, un loco anda pintando girasoles. El día tiene más puestas que soles y piensa en un rincón una arlesiana. También medita desde su retrato un doctor melancólico y sin verbo. En el trigal revolotea un cuervo sin miedo al sembrador. El arrebato de una noche de estrellas azulada no asusta a una insolente calavera que fuma en una habitación cualquiera de una casa amarilla y desolada. Los cipreses cortejan a los lirios entre el alcohol, la siesta y los delirios. Y bueno, ese es un soneto. Le quise hacer un homenaje a Van Gogh. Gracias. A mí me encanta el hecho de que vos utilices pareado, porque el pareado siempre tiene eso de que te queda en la cabeza, ¿viste? Siempre te queda el pareado. Mujeres que van por la Quinta Avenida, tan cerca de mis pasos, tan lejos de mi vida. Siempre te quedan los pareados. ¿De quién es eso, disculpa? De El Genio de López Velarde. Ah, porque aquí en Cuba también hay Quinta Avenida, en Nueva York, ¿ah? En todos lados. Siempre hay una Quinta Avenida. Sí, excelente, Adrián, me encantó tu ejemplo y creo que muestra muy bien lo que se puede hacer con una buena técnica, con corazón en el soneto, con alma, con ritmo, como dijiste vos. Excelente, Adrián. ¿Y Nelson, tendrás algún haiku? Tengo ahorita para compartirte uno mío, ¿no? Que simplemente es este, dice: la flor aludida, la hora señalada, luz del alma. Trato de ejemplificar lo que te decía, que siempre se persigue en el gran haiku, ¿no? Por eso te digo, la flor aludida, la hora señalada, luz del alba. O sea, estaba al amanecer y se estaba señalando la flor que aparecía ahí. Entonces, en ese sentido, es lo más esencial que uno debe tratar de hacer con ese haiku, ¿no? De que se retrate ese instante. Hay que economizar el asunto de la metáfora, ¿no? Porque hay gente que utiliza demasiada metáfora, o sea, dicen despierta abril, eso ya es metáfora, por favor. O sea, en el haiku casi es mínimo eso, o sea, si por ahí accidentalmente tiene que tener algún sentido, ¿no? Pero no empiecen por metáforas, o sea, ustedes quieren empezar por el lado del maquillaje y ahí está el problema. Ahora, de lo que mencionábamos, sabes que sí cabe señalar, desde que yo era joven, a veces uno se oye cantidad de tonterías, ¿no? Me acuerdo que llegaban unos muchachos que eran músicos y alguien decía: acabo de inventar una nueva nota. Nunca en mi vida me imaginé oír tamaña barbaridad, ¿no? O sea, hay gente que se atreve a decir esas barbaridades, o sea. Y tú sabes muy bien que primero el lenguaje hay que conocerlo. Yo por eso aprecio, estimo mucho la poesía clásica o todo lo que tenga que ver al respecto de las métricas. Porque primero hay que conocer, verán. O sea, Picasso no es que empezó a hacer esas cosas medias transfiguradas y raras porque le dio la gana. Si el tipo quería ser un imitador, te hacía un Velázquez. No era un genio, o sea, era una cosa enorme de talento. Entonces, así mismo es. Primero usted domina todo lo que es, o sea, el lenguaje, la poesía, y luego, por favor, le aceptaremos que haga lo que le dé la gana. Vos decías hoy de omitir ciertos detalles de erudición de Borges que hablaba Adrián.
que no te decía de qué estaba hablando. Es más, él en las conferencias decía siempre, todos sabemos que Hegel, como que todos sabían y nadie, la mayoría no lo sabía, pero él decía, todos sabemos, ¿no? Yo creo que la elisión, ¿sí? La elisión en el poema o en la prosa, es la cortesía del escritor frente a un lector inteligente. Es la deferencia del escritor frente a un lector inteligente. Nosotros confiamos plenamente en que la persona que está delante del texto sabe, ¿sí?, de lo que estamos hablando, y si no lo sabe, va a tener la curiosidad suficiente de ir a buscar un diccionario, la etimología, de ir a entender, yo entendí lo que es la rima JB, gracias a Silvia, porque fui, busqué, dije, ah, esto es, y ahí está, no el invento de algo, como dijo Nelson, sino el hallazgo, la sorpresa de aquello que ya tenemos en el mundo. Exacto. Excelente, Nelson. Silvia, ejemplo. Bueno, muy bien, concuerdo contigo absolutamente, Diego, es así. Por eso yo también no doy explicaciones, igual como hace Adrián, también comparto con él esa idea, salvo que me las pidan, porque si me la piden es porque realmente la quieren, la desean, la necesitan. Si no, a otra cosa, mariposa, diría. Cada uno a su tiempo, a su momento y a lo que le guste. Es así. Bueno, yo voy a leerles un JB que lo hice como un homenaje a mi maestro, Juan Benito Rodríguez Manzanares, quien siempre ha sido tan amable, tan dispuesto en hacerme las correcciones, en ir encaminándome en esta vía que es el JB, con mis aciertos, con mis errores. Siempre ha sido una persona sumamente generosa. Así que, bueno, sí, quise dedicarle este poema que les voy a leer a continuación y que titule J. Vera. Así se le llama a todos los que componen en rima J. Vera. J. Veros. J. Vera. J. Vera soy, señora. J. Vera soy, señor. Tengo un pájaro en el pecho. Según dicen, fui señor. Entre medio de los cerros y en la rígida campaña, uno a uno van mis versos convirtiéndose en hazaña. ¿Quién diría y quién oyera equivocación tamaña? Una colla recitando trobar dulce de la España. Choclo llaman en mi pago lo que allá dicen mazorca, pero en ambos suelos vibra la colosal voz del orca. Dulce cuna y nana fueron los versos del payador. Por eso sé que el valor disimula poca maña y no es pueril artimaña si te salva de la horca. No desmayo ni me apuno bien llegado el desafío. Soy china y por estos lares no involucra llanterío. Disparado por el aire, nunca más haya hospedaje. Mi verso se hace Quijote enredado entre el gauchaje. Y no habrá cantor sagaz que certero lo abaraje. Tan sonora es mi canción que me piden repechaje. JB gritan los changos, JB suena el clamor. El vino se desvanece, mi rima tiene vigor. En mi hispánico pasado me solazo y me glorío, porque a mí no me avergüenza la hibridez de mi linaje. J. Vera soy señora, J. Vera soy señor. J. Vera, mucha honra, me obsequiaron este don. En la calle me preguntan, la J y B, ¿por quién son? Por un noble caballero, gran poeta valenciano, Juan Benito que se llama, como todo buen cristiano. Juan fue el hombre que tomó Cristo en la cruz como hermano, y Benito el gran abad, enemigo de lo vano. De las letras de mi lengua, J y B son lo mejor. La J porque es fiestera, la B crea al bailaor. Y de todos los trobares, JB es mi devoción. Porque tengo el corazón peregrino del gitano, J Vera soy señora, J Vera soy señor. Bárbaro. Bravo, excelente, excelente, excelente. Al escucharte sabes muy bien que yo te había comentado que desde muy temprana edad a mí siempre me atrajo las otras artes, ¿no? Aparte de que pinto, hago escultura,
pero también hice mucho teatro y sobre todo más que solo actuar, a mí me gustaba estar coordinando, ver las situaciones y escuchar lo que dice, se me vienen todas las escenas teatrales. Qué honor. A través de esas palabras me llevaste a millones de imágenes y estoy me alegro, en un teatrino haciendo ahorita una obra. Tan sonora es mi canción que me piden repecharle. ¿Te gustó eso? A mí me gustó En ambas tierras vibra la colosal rima de Lorca. Ese me encantó. Buenísimo. Bueno, es la mezcla, la fusión, ¿no? La fusión. La hibridación, como decimos. La hibridación que tenemos, es decir, entre el payador, los gauchos y lo hispánico, ¿no? Somos eso, esa mezcla. Somos un cúmulo de inmigrantes. Somos la hibridación caminante, nosotros, eso es lo que somos, la hibridación caminante, ¿no? El criollismo. Hermoso, Silvia, hermoso. Muy bien, mis queridos amiguetes, palabras finales. Bueno, Adrián. Yo quería decir que, bueno, me complace estar aquí entre gente que o sea, es difícil, muy difícil, encontrar gente en América Latina que se preocupen por el tema de la poesía clásica. El problema es que hay un error, yo no sé a quién se le habrá ocurrido, pero es un error que se ha enquistado en los últimos 100 años, cuando surge el verso libre, que surge como una reacción, ¿no?, a todo esto métrico, pero, como bien decía Nelson, surge de gente que tenía un ritmo. Es por eso que esa gente, que lo hizo primero, esos poetas, tuvieron tanto éxito. Pero yo sí creo, yo soy de los que creen que hoy el verso libre está, de cierta manera, como dicen algunos poetas, agotado un poco. ¿Por qué? Porque ya después de 100 años de gente haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, ya a mí me parece, como dice Silvia, que todo es insustancial y que todo el mundo de cierta manera está diciendo lo mismo. Los poemas, las cosas, que ese es el fin de la poesía, ¿no? Que la poesía es como un asalto a la memoria, ¿no? Que es para que se te grabe, para que se te quede, para que esa música. Y los poetas ahora no lo logran. Uno ve los recitales de gente muy solemne, muy no sé de cosas, diciendo textos que sin penas ni glorias. O sea, uno los escucha y los olvida, porque no, es que no hay sonoridad, no hay ritmo ni nada. Entonces la poesía clásica, que si tiene esos elementos, yo creo que es importantísimo ya. Ya lo están diciendo algunos poetas. Bueno, tú conoces, por ejemplo, a Alexis Díaz Pimienta, poeta de Cuba, decimista, que es uno de los mejores del mundo en eso. Y algunos otros que están ya retomando estas estrofas clásicas, sobre todo en la canción, en la décima, algunas cosas, hay algunas estructuras que están regresando. ¿Por qué? Porque es necesario. Es casi necesario que regresen. Y la gente, increíblemente, aunque no sepa, se da cuenta. Uno va a un recital, y bien lo decía Nelson, a veces uno tiene que tomarse los espacios. Uno va a un recital y dice la gente todas esas cosas que dicen. Y uno dice su poema en décima, en lo que sea, en un soneto, en el haiku, lo que sea, o esto que hace Silvia, que tiene mucho ritmo, y la gente no se olvida. Fíjense si es importante, desde el punto de vista práctico. Simplemente no vamos a hablar aquí de teoría, ni de poesía, ni lo que yo siento, ni de lo que a mí me parece. Desde el punto de vista práctico, la gente no se olvida de ese poema. Ya a mí eso que dijo Silvia, por ejemplo, se me queda en la memoria. Ya a mí se me queda en la memoria un buen rato. Hay poemas de la gente que yo oigo por ahí, de la gente con las maestrías en literatura creativa y no sé qué cosas, que no dura, que a mí se me olvidó el poema antes de que empiecen a leer. Porque es lo más aburrido del mundo, es plano. Como bien dicen eso, lo sobrecargan a veces de metáforas o de lo que sea, hacen el poema aburrido. A veces hacer un poema es como cocinar. Es como cocinar, tiene que ponerles el ingrediente exacto donde va. Yo digo que más que un poema, uno tiene que, porque el contenido es tan importante como la forma. Porque también he visto gente que escribe, que ha intentado escribir sonetos malísimos, con toda la técnica, pero es como un esqueleto sin vida. Y hay gente que escribe igual lo contrario. Hay gente que tiene buen contenido, pero no sabe cómo decirlo. Entonces, es como cocinar. Tienes que darle ese cuerpo. Yo no quisiera escribir poemas. Yo quisiera construir cada poema que yo escriba, que sea casi una catedral. Que tú lo veas el trabajo hecho, que tú le veas todo, la estructura, las cosas. Y yo, ese poema lo escribió fulano y tiene esto, esto y esto. Pero habla de esto, que es profundo, pero lo hace en este sentido técnicamente que es impecable. Entonces, hay que lograr todo eso y es lo que la gente no hace, o no quiere hacer, o no puede, no sé, pero el caso es que no se está haciendo. Y ya es más de lo mismo. Y yo creo que esto que hacemos, lo clásico, ¿no? Que ojalá haya más gente por ahí que encontrar, que lo he visto poquísimo en América Latina, hay que ir recuperándolo poco a poco, porque desde el punto de vista incluso mnemotécnico, sonoro, mira qué bien suena. Que aunque uno no quiera,
aunque uno no esté prestando atención, se te pega. No es lo otro, que uno tiene que prestar atención para ver qué están diciendo la gente. Y aún así se olvida. Eso es importante. Y yo hacía una analogía también con la música. Lo que ha pasado con la poesía es que, como todos sabemos, o sea, la mayoría de las personas sabe escribir, lo que ha pasado con la literatura, la gente asimila que todo el mundo puede ser escritor por el hecho de que todo el mundo sabe escribir. Y eso es lo que ha pasado con la escritura. Usted quiere ser músico, usted tiene que estudiar en una academia, usted tiene que aprender solfeo, usted tiene que aprender la técnica, usted tiene que aprender los instrumentos, usted tiene que aprender todo. Y en la poesía, sin embargo, que además es un arte igual que la música, y más antiguo, y que están estrechamente ligados, no pasa eso. La gente al libre albedrío dice, voy a hacer esto, porque imagínense que un músico diga, yo no voy a ensayar para el concierto, y yo no voy a estudiar en academia, y yo no voy a hacer nada. Yo voy a tocar lo que bien me parezca, como bien me parezca. ¿Qué puede salir de ahí? Porque hasta los grandes, ¿no? Los músicos grandes tienen que ensayar, tienen que ver, tienen que buscar, tienen que ver los antecedentes. Conocen la música anterior, conocen la música clásica, conocen la música popular, conocen todo. Pero la gente que escribe hoy asimila, ¿no? Han creído que el hecho de escribir, de saber que la M con la A es más y todo eso que te enseñan en la escuela, te da el derecho. O sea, ya tú tienes ese derecho de escribir un cuento o un poema o un artículo, y eso, todo eso lleva su técnica, todo eso lleva su aprendizaje, lleva conocimientos anteriores, y eso es lo que está faltando. Y lo que decía Silvia y Nelson, que siempre hablamos que todo es insustancial. No hay una lectura detrás de nada, no hay un trabajo, no hay una técnica, no hay una preocupación, y son esos mamotretos que bueno, que son material de poemalísima, como digo yo. Sí, nosotros tenemos, Silvia, estamos armando un programa que se llama Poemalísima, donde criticamos aquellos poemas que nosotros consideramos malos en cuanto a falta de Sí. técnica, en cuanto a diferentes motivos. Yo Okay. creo que, al contrario de lo que se piensa, que para un escritor es fácil escribir, es lo No. más difícil del mundo. Para un escritor que se precie y que busque el oficio, escribir es lo más difícil del mundo. Y con respecto al verso libre, T.S. Eliot decía, no hay nada menos libre que un verso libre. Sí. Porque en realidad vos tenés que tener eso que vos decís, el impacto mnemotécnico, es decir, el anclaje fonético que decía yo necesario para que a la gente le quede en la cabeza, como yo decía, ¿no? Mujeres que van por la Quinta Avenida, ¿por qué me queda eso? Y por algo debe ser, tiene un gustito, ¿no? Tiene un gustito rico y es el caramelo que yo desenvuelvo cuando estoy esperando en la cola del banco, lo degusto y digo... Mujeres que van por la Quinta Avenida, ay, qué lindo eso. Y ya se me pasa el tiempo, ¿no? Yo creo que los verdaderos poemas, y sobre todo los pareados, son pequeños caramelos que uno desenvuelve en el bodrio Exacto. existencial de la vida. Sigamos, Nelson, Divina, conclusión. me Diego. encantan las analogías, ¿no? Tanto de Adrián como la tuya, la de la comida, la del caramelo, todo lo que tiene que ver con el placer y el gusto. ¿Y por qué es así? La literatura tiene que ver con eso, la poesía con el placer. Y Un si uno huevo. no lo saborea, eso no es poesía. Yo soy, en ese sentido, soy tremendamente dura conmigo. Porque si yo estoy componiendo un poema y el ritmo, la métrica, todo no sale, bueno, ahí queda el poema hasta que en algún momento salga. Pero no resigno ninguno de los aspectos, digamos, ¿no? Diego, me acordaba algo que alguna vez cuando conversábamos los dos, creo que te le comenté, ¿no? Aquí un gran escritor que tuvo una obra que triunfó mucho en Latinoamérica, alguna vez yo le suspendí en su conferencia, no por malcriado, pero me parece que estaba viendo la cara de tontos a demasiados, ¿no? Y es algo que no me ha gustado a mí. Con toda educación le pedí la palabra y le dije, antes de que continúe, quiero que me diga qué es eso que está hablando. Porque él dentro de su charla comienza a hablar de la hipotiposis marmórea. Hipotiposis marmórea. Marmórea debilucho, un cuerpo enflaquecido, enfermo. O sea, él entiendo hasta ahí. Hipótesis es un supuesto teórico, le digo, que tiene un respaldo científico, no es que cualquiera pueda lanzarse una hipótesis. Pero eso de hipotiposis, ¿de dónde se sacó? Le dije. Entonces él comenzó a hablar un sinnúmero de naderías, nunca dijo nada. Y yo le dije, por favor, me marcho de esta conferencia. Es vergonzoso que a veces usemos términos. Y no sé si, Adrián, vos ya te has topado en Ecuador con esos poetas que escriben esas tonterías.
Yo alguna vez estuve con un muchacho que hablaba de las dunas andinas, hermano, cuando las dunas son los montones de arena en el desierto, ¿no? O sea, unas cosas totalmente disparatadas, ¿no? Y debemos meternos en realidad en serio, en tratar de seguir en esto, les había dicho, y, o sea, esta lucha continúa, porque la sociedad, yo considero que lo dice bien Adrián, no es tan idiota como creemos. A la gente sí se le queda lo bueno. Por ejemplo, cuando yo publiqué a Diego, ¿no? Y mucha gente me dijo, ¿y ese man de dónde apareció ese poeta argentino? ¡Qué lindo que dice sus versos! ¿No? Porque saben muy bien que Diego es un actorazo el momento en que dice sus versos, ¿no? Es un excelente lector. Hasta en francés ya lo hace. Sí, sí. Adrián me sabe decir, yo en cambio para eso no soy muy bueno, ¿no? Pero ahí tienes la mano de Silvia que lee tan lindo, ¿no? De Diego, que en cambio sabe actuarlos, pero de manera fabulosa, excepcional. Pero creo que sí vamos por ese buen camino, ¿no? Qué chévere es estar así. Bien, Silvia, el cierre, la conclusión tuya. ¿Qué podés decir de todo esto que estuvimos hablando? Bueno, la verdad es que yo agradecer este momento tan especial, tan importante para mí, tan caro, acá en mi corazón, porque los conozco, nos conocimos virtualmente, los conozco a los tres. A ver si te conoces a un poco, ¿no? No, conté mal. Conté... Claro, conoces a ti mismo. Fui un furcio, eso fue un furcio. Claro. Bueno, sí, de verdad que lo sumo a Pedro, porque también lo conozco a Pedro de manera virtual. Así claro. Que la verdad que los admiro profundamente, para mí son unos genios, realmente les tengo un cariño enorme. A vos te admiro un montón, Dieguito, yo te leo todas las cosas que escribís, la verdad me he reído tanto, tenés un sentido del humor maravilloso. Adrián es tan inteligente, tan culto, tan fino, tan refinado, tan exquisito. Yo siempre le dije, ay, sos como Borges. Yo cuando lo empecé a leer dije, ay, pero se parece a Borges. Dije, me maravillé con él. Claro, fino. Y bueno, Nelson, ¿qué puedo decir de todo lo que ya le he dicho a Nelson? Que tengo adoración por él, lo tengo en mi corazón a Nelson, lo adoro. Lo admiro totalmente. Correspondida totalmente. Gracias, gracias, tesoro. La he pasado bomba y para mí ustedes son unos Quijotes, realmente unos guerreros. En estos momentos en que la cultura, el lenguaje está siendo tan maltratado, encontrar gente como ustedes que defiende la lengua, que defiende la cultura, que defiende el lenguaje, que hace arte por el arte mismo, realmente con esa pasión, con esa entrega, es sublime. La verdad que siento que si las letras me los han regalado, mis letras me los han regalado a ustedes, yo con eso ya estoy más que satisfecha. Con esto le damos un cierre, una conclusión. Muchísimas gracias a ustedes por haber tomado un poquito de su preciado tiempo, porque el tiempo no es oro, el tiempo es vida, dijo Mujica, ¿no? Entonces hay que apreciar eso, y yo realmente los aprecio. Adrián, Silvia y Nelson. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos miran por Facebook y por YouTube. Estén atentos porque lo próximo me parece que se viene es magia y esoterismo y mitología en la poesía. Nos vemos.